¿No podría ser que el subrayado es ese espacio abierto que deja cada libro para la interpretación de cada lector? Claro, hay siempre una afirmación en un subrayado. ¿Por qué subrayo esta frase y no otra? Además, hay una especie de ley del contagio, ¿no? Una vez que uno empieza a subrayar, siente que necesita seguir subrayando, porque ya como que adquirió una especie de pacto o de compromiso con el propio libro, ¿no? Y consigo mismo. Entonces, es un tema muy interesante y cuando yo lo publiqué en la columna, me llamó la atención que desató una ola de comentarios que yo no me esperaba, ¿no? Es decir, todas las personas que escribieron comentando eso hablaban de su relación personal con el subrayado y todo eran experiencias muy distintas. Es curioso, parecería un tema bastante intrascendente y en cambio tiene mucho fondo.